días, feliz viernes. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bendecido día para ustedes, para toda su familia. Oigan, hoy voy a ir a grabar videito, un recorrido a Coppel. Y bueno, les voy a grabar el recorrido para mi canal principal y pues un leve, así poquito para este canal, pero sí, ya cuando vean este vlogcito, ya ese video estará pues en mi canal principal. Y eso que escuchan son los perritos de mi vecina, de la casa de aquí al lado. Ay, estaban como muy lejos. Ahí está, más o menos. Oigan, pues ya tengo aquí toda la ropa listísima para grabarles el haul de Shein. Estoy bien emocionada porque es nuestra primera colaboración con Shein. Y yo feliz, feliz. La ropa que pedí, por ejemplo, esta es una chamarra como de piel, piel sintética. Es vinipiel. Y esa, yo ya tenía la de color negro, que ya se las había mostrado anteriormente, y pues ahora está la de color rojo. Pedí un vestido por primera vez. Vamos a ver cómo me queda, porque ustedes saben, como yo tengo vientre, entonces no sé cómo se vaya a ver, pero no importa. Si a mí me gusta, lo demás no importa. Entonces, pues bueno, acá tengo pues ya toda la ropa, todo listo. Mucho ruido allá afuera, que también esa es otra. Ay, me preocupa un poquito por la cuestión del ruido, porque como están haciendo trabajos de albañilería pues en la casa de aquí al lado de mi vecina, pues están haciendo mucho ruido. Entonces no sé cómo vaya a pasar la cuestión del ruido, pero bueno. No sé ni a qué hora son. Y no está funcionando la Alexa de acá abajo, solamente del celular, pero debe ser como 10:15, 10:20 más o menos. Se supone que es ahora a las 10, iba a pasar mi vecino por mí para llevarme pues obviamente a Coppel, pero me dijo que sí puede ser un poquito más tarde, y le dije que sí, que sin problema. Entonces, pues ahorita me asomé por la ventana y vi que iba su esposa y su hijo. Iban subiendo al carro, entonces pues yo creo que los va a llevar a algún lado y ya, luego viene por nosotros. O sea, por mí. Porque por nosotros, pues no, ¿verdad? Me suena manada. Aunque sí, porque yo me refiero de ustedes y yo. Ahí vamos todos en bola en el carro de mi vecino. Oigan, pues bueno. En lo que llega mi vecino, quiero platicarles, que ya no les platiqué, creo que fue ayer, antier, ya no recuerdo cuándo fue la última vez que les grabé vlog. Ay, es que lo que les había platicado en el vlog anterior, que apenas ahí voy saliendo de esta racha de, bueno, no racha, este episodio de depresión, de que me siento triste y demás. Ahí voy saliendo otra vez, ahí vamos para arriba. Es complicado. Es muy, muy, muy complicado esta situación, pero ahí vamos, ahí la llevamos. Y bueno, no les había platicado de lo que dos de ustedes me preguntaron por Instagram. Que si no me siguen, vayan a seguirme. Me encuentran como Crisanegrigate Oficial en todas mis redes sociales. Pues ahí por Instagram me preguntaron dos de ustedes qué opinaba pues con esto de polémico programa de televisión, reality show, pues sí, un reality show de la casa de los famosos, pero no como en general, sino específicamente de una persona, porque ustedes saben, yo hace... pues creo que ya al momento de que estoy grabando esto ya pasaron 2 meses. Yo les subí un vlogcito donde les grabé que yo fui, bueno, Marilyn y yo fuimos al lunario del Auditorio Nacional, aquí en la Ciudad de México, a ver el evento que se llama
la fiesta del millón del canal de YouTube de Pepe y Teo. Y de ese canal de Pepe y Teo, pues está obviamente Ricardo Peralta. Ricardo Peralta, pues está obviamente en la casa de los famosos. Creo que pues la mayoría de ustedes lo sabe. Entonces, pues, dos de ustedes me preguntaron que si yo no iba a hablar del tema, qué opinaba. Y yo les prometí que se los iba a platicar en un blog. Entonces, bueno, ¿qué opino? Pues, ¿qué les digo? Ay, está pegando los tamales. ¿Qué les digo? Yo creo que todos en general, o sea, todos los que han formado, bueno, que han formado parte de esta temporada de La Casa de los Famosos, todos, a excepción de uno que otro, yo tenía una percepción muy diferente de esas personas. Pues obviamente ahí, pues como en una casa, pues tienes como otra percepción de la gente. No es lo mismo que lo veamos en cámara o lo veamos como en un personaje, por así decirlo. En otro tipo de programas, en otro tipo de proyectos. Allá verlo pues diario, conviviendo con otras personas y sobre todo por el hecho de pues el premio, ¿no? El premio de los 4 millones que pudieran alguno va a ganar, obviamente, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que sí ha sido bien difícil. Yo sí les voy a ser bien honesta, súper, súper honesta. Cuando yo me enteré que Ricardo Peralta iba a entrar en La Casa de los Famosos, yo dije, ¡ay, no! Creo que llegó mi vecino. Creo que sí ya llegó. Y dije, ¡ay, no, 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 no! ¿Por qué va a entrar ahí? Yo tengo años sin ver Televisa. Creo que de lo único que llego a ver de Televisa, pues no sé. No sé, no me llega aquí a la mente algún programa reciente antes de La Casa de los Famosos que yo viera de Televisa. Veo más cosas de Televisión Azteca, pero muy cosas en específico, por ejemplo, secciones de ciertos programas, o mejor dicho, de cierto programa que es Venga la Alegría. Ahí sí veo ciertas secciones interesantes para mí, pero ya, nada más. Y de Televisa, pues cuando yo me enteré que Ricardo Peralta pues iba a entrar a La Casa de los Famosos, yo dije, ay, no, 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 no. Yo sabía que no iba a ser nada bueno, y yo nunca había visto las, no sé ni cuántas temporadas hayan hecho de La Casa de los Famosos, no lo sé. Sí recuerdo que tiene como el mismo formato o casi el mismo formato de un programa de televisión que se llamaba, que también era un reality show, allá por los años 2000, de los tamales, Big Brother. No me vi todos los Big Brother. De hecho, solamente vi como pedacitos de un Big Brother que en donde estaba Manuela Díez, ya no me acuerdo cómo se llamaba ella. Sí me acuerdo muy en específico de ella porque yo decía, ay, mi carácter es como muy explosivo, como es como el de ella y no sé qué. De hecho, se lo había platicado a un amigo en aquel entonces y mi amigo así de, yo no veo esos programas. Y yo dije, ay, lo siento. Pero veía yo pedacitos, en ese tiempo yo estaba estudiando y pues obviamente mi tiempo y todo era más mis estudios que ver televisión. Aparte pues en ese tiempo mi mamá vivía y nos traía, miren, así de los quehaceres de la casa y los estudios y todo eso, entonces pues realmente no. Pero bueno, entonces como que no estaba yo como muy familiarizada con ese tipo de realities, pero sí cuando me enteré que Ricardo Peralta iba a entrar, yo así de, ay, no. Pero dije, bueno, me cae bien, lo sigo, ya
por primera vez fui a conocerlo al Lunario del Auditorio. Me encantó muchísimo el show. Conocí a Charlie, conocí a Trío de Tres, conocí a Herley. O sea, conocí a todos sus amigos que estaban ahí, incluso que estaban en el escenario, hicieron show todos. Alejandro Vela, que es el editor y que de pronto ahí a veces sale apoyándolos en los videos. Entonces, me cayeron muy bien, me hicieron reír muchísimo y en sus videos me hacen reír demasiado. Entonces yo dije, bueno, no estoy como muy de, ay, que hayas entrado a la Casa de los Famosos, pero bueno, vamos a apoyar a Ricardo Peralta. Y así fue. Entonces, el mero día, en domingo, cuando entraron todos a la Casa de los Famosos, yo estaba súper al pendiente, que justo estaba pues esto de que no cargaba bien la transmisión en ViX. Yo ya tenía ViX, no la contraté específicamente por Ricardo Peralta, sino yo ya lo tenía de antes. Y pues la transmisión era, o sea, lenta, pero, o sea, horrible. Pues toda esa noche, bueno, no toda la noche, pero pues, porque sí me fui a dormir, pero sí la mayor parte del tiempo estuve así como al pendiente de qué hacían, qué platicaban. Al siguiente día, luego que me desperté, me acuerdo que empecé a ver el 24/7. Y me acuerdo que quien se había despertado primero fue Mayito y Shanique Berman. Los dos estaban en la cocina, se estaban haciendo un cafecito. Ellos pensaban que era como las 7 de la mañana, súper temprano. Y no, ya eran como las 11 del día. Pobrecitos. Entonces, me acuerdo cuando Sabine Musier se enfermó. O sea, todo lo que pasó el primer día. Pero empezaron a suceder cosas y cosas. Bueno, el día cuando fue lo de la nominación y que Shanique Berman le preguntó a Ricardo Peralta, tú me nominaste, y él dijo, no, yo no te nominé. Y que todos ahí empezaron así de, eres un hipócrita porque tú sí la nominaste y después dices que no y no sé qué, y ¿saben? Entonces yo me quedé así de, creo que fue, quiero pensar que fue así, del hecho de que no podían ellos decir que, a quién había nominado. Quiero pensar que por eso, porque llegó un punto y dijo, es que eso no se puede decir, o creo que no lo puedo decir, algo así. Y entonces Shanique Berman dijo, sí me nominaste. Bueno, el punto con toda esta situación es que todas esas situaciones que se fueron suscitando y sobre todo eso de que empiezan a atacar a una persona con sus problemas de salud mental, con situaciones de alcoholismo, con situaciones de pues todo lo que se suscitó, toda la agresión de género, o sea, todo eso, la verdad es que a mí me fastidió, se me cayó. Específicamente hablando de Ricardo Peralta, la verdad es que una cosa es que me caiga bien como su personaje y otra ya muy diferente es como persona. La verdad es que sí me decepcionó un poquito, les soy bien honesta, sí me decepcionó un poquito. Y pues lo que se suscitaba de de los demás habitantes, como sus cosas y sus groserías y sus insultos y etc. Ya no me gustó, dejé de ver el 24/7 y solamente pues ahí lo que llego a ver en ¿cómo se llama? En TikTok o en Instagram, que de pronto ahí me llegan a aparecer, porque pues es inevitable, entro a las redes sociales y lo primero que veo es cosas de la Casa de los Famosos. Es inevitable esa situación, pero bueno. Entonces, pues sí, eso es lo que opino. La verdad es que a mí desde un comienzo no me gustó la idea de que Ricardo Peralta entrara. Sin embargo, pues sí lo empecé a apoyar. En este momento ustedes me preguntan, ¿qué eres? ¿Team Tierra, Team Mar? Soy Team Mar. La verdad es que sí, ya no veo el 24/7. De pronto se lo llego a ver, pero cuando son como las, cuando se va a hacer la nominación,
De pronto como que sí ahí veo un poquito, pero ya después como que empiezo a hacer cosas y se me va la onda. Pero no, ya la verdad es que, ay, miren, ya me hice 16 minutos de aquí. La verdad es que a este momento yo soy Team Mar, así que hay que votar por Mayito, hay que votar por Brigitte, hay que votar por Karime, por Gala, por Arat. Arat, la verdad es que, wow, un caballero el señor. Yo tenía una perspectiva muy diferente a lo que ahora veo ahí. Me cae muy bien, me cae muy bien Arad, así que Team Mar. Bueno, pues no sé si ya llegó mi vecino, yo creo que voy a checar si ya llegó o no llegó. Ya me hice 16 minutos, yo creo que al ratito las veo, les grabo un poquito ahí en Coppel. No creo comprar nada, pero no puedo asegurar nada. Ay, no, 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 casi se me rompe la uña aquí. No, bueno. Ok, al ratito los veo. Vean este que da como la ilusión de ser una calabaza. No tiene el precio, pero ahí les comparto el código. Vean este portavelas de calabaza. Este cuesta 119 pesos. Y aquí está el código. Qué bonito está este. Myself, and I'm thinking out loud. We won't need nothing else for the rest of our time, and I know it so well. Vean esta macetita, qué bonita está, ya viene pegado y da la ilusión de que sea de que tiene agüita con estas flores en color salmón. Y pues aquí está el código, creo que no tiene precio. Ah, sí, acá está el precio. 179 pesos. Vean esta otra también. Estas peonías, me encantan muchísimo las peonías. Acá está el precio, 299 pesos. Qué bonita está esta. Una bonita decoración para otoño. Vean este florero de material natural, qué bonito está. Yo creo que no tiene el precio aquí, pero les comparto el código y nada más le ponen pausa al video para que puedan ver el código. Vean también estos portavelas de aquí, qué bonitos están. Está uno, este es el grande y este es el pequeñito, qué bonitos están estos. Vean, para ponerlo así en una bandeja, así, qué bonito se ve con un florero, con este florero negro, qué bonito se vería. Vean, esto se pone aquí así y este se pone acá. Vean qué bonito se vería. Lo estoy agarrando porque aquí hay algo abajo que lo está haciendo la bandeja de ratán como inclinada. Este cuesta 149 pesos. Está pesadito. Está pesadito ese florero. Vean esta otra macetita con estas. Vean cómo se vería. Qué bonito. Esta decoración me encanta muchísimo. Ahora recientemente que lo negro se ha puesto de super moda. Este cuesta... Ay, no tiene precio. Pero aquí les comparto el código. Ahí está. Vean este otro material natural, pero en color negro. Les digo que el negro está en súper, súper tendencia. No, no tiene precio, pero bueno, ahí está el código. Vean cómo se vería también esta decoración así.
Y bueno, este portavelas, que casi no pesa, 129 pesos. Está muy bonito este. Y el chiquito no tiene el precio, pero aquí les comparto el código. Y la bandeja. Acá está el precio. Esta está en 219 pesos. Qué bonita está esta. Oigan, pues ya estoy de regreso. Estoy en la cocina. Ya me cambié porque está haciendo mucho, mucho calor. Vamos a preparar desayunito. ¡Ah, qué calor, qué calor! Oigan, ya ni les dije, me hice este... Vean quién tengo acá atrás. Me hice este... Ay, ¿cómo se llama? Maquillaje. Y ahora me puse pestaña postiza, pero me compré unas de la marca Kiss, que son de las uñas postizas que uso. No de estas que traigo, sino de otras. Estas que traigo son de... de Shein. ¡Ay, qué calor está haciendo! ¡Ay, es que... recibí un mensaje, un WhatsApp. Bueno, está como que se nubla, sale el sol, se nubla, sale el sol. Ay, pero sí está haciendo calor. O sea, de que se nuble o salga el sol, eso no importa. Lo que importa es que hace mucho calor. Ay, mi bomboncito precioso, mi amor. ¡Ay, ese bombón! ¡Ay, ese bombón! ¡Ese bombón, bombón! Oigan, no inventen. Vi una, ¿cómo se llama? Una calabaza. ¡Ay, hermosa, hermosa, hermosa! Ahí en Coppel. Ahí la vieron. De hecho, es lo que les voy a compartir aquí, esos pequeños clips aquí en el canal de vlogs. Está hermosa, y lo que le sigue de hermosa, esa calabaza, o sea, ese en dorado. Bueno, ahí ya la vieron, pero no me la compré. El punto es de que no me la compré. Ay, pero es que estaba bien bonita. Créanme, déjenme acomodar esto, está como chueco y siento que esta cosa se va a caer en cualquier momento. Se va a caer. Bombón. Ay, acá tengo el bombón. A veces el bombón le da como por estar muy inquietito, como muy latosito. Muy latosito el bombón. No, mi amor. No, bebé. No. Ya se subió ahí al refrigerador. Sí, a veces de pronto como que le da el telele. No el telele, sino le da la locura y anda todo loquito y corre para un lado y corre para el otro. Y luego está así como muy traviesito, pero exageradamente travieso. Y brinca y sube y baja y así. Pero pues así son los gatitos, así son los gatitos. Por cierto, en la noche vimos al papá del bomboncito. Lo que ustedes saben, el papá del bomboncito es callejerito. Y lo vimos que traía algo en el hociquito y se metió dentro de la casa de mi vecino. Mi super vecino que quiero y estimo muchísimo. Y vimos que se metió ahí, pero traía algo en el hocico. Yo, ha de ser o uno de dos, o un ratón, o un gatito, ¿no? Pero no, ya ahorita me dijo el vecino, que era un pichón. Ay, no. Nosotros le decimos a ese gatito, al papá de mi bomboncito, le decimos papá pachón. Porque en un principio, pues uno de los tantos nombres que le pusimos a bomboncito, pues es pachoncito, porque estaba bien gordito cuando estaba bebé. Estaba bien gordito, parecía una pelotita. Tanto pachoncito. Y ahorita pues dio el estirón y pues ya no es tanto. Pero nosotros le decimos papá pachón. Y entonces le dije a mi vecino, oiga, en la madrugada vimos que papá pachón traía algo en el hociquito y entró a su casa, o sea, al garage de su casa. Y me dijo, sí, es un pichón.
Me llevó un pichón. Y yo, ay, no puede ser. No puede ser. Véanlo. Acá está el bombón. Ahí está el bombón. Ay, no, 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 no. Pero sí. Eso es exactamente lo que su papá hizo. Y fíjense que la bomboncita también se le aloca de pronto. Ay, perdón. También se la loca de pronto, que corre para un lado y para el otro, pero no tanto como el bomboncito. El bomboncito lo hace como varias veces al día, así que se pone todo loquito y demás, pero la bomboncita no tanto. La bomboncita es como más tranquilita, como más mesurada, pero sí, bomboncito es... No, 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 él es otro nivel. Otro nivel de locura. Pero déjenme hacer el para acá. Ahí está. Ahí está. Sí, no, el bomboncito es locura tras locura tras locura. Ay, no, 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 mi bombón precioso. Ay, ya se está nublando. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se está nublando más. Oigan, y fíjense que también me di cuenta que ya no hay cositas ni de otoño ni de Halloween. Casi ya no hay. O sea, hay muy poquito. Y yo me quedé así de, ay, no, yo quería así como ver. Porque comprar es que, ¿saben qué? Yo les voy a dar un secretito. Les voy a contar un secreto. Estamos ahorrando para comprarnos algo. Ya tenemos el ahorro ahí, ya está. Ya casi juntamos todo. Pero estoy ahorrando para comprar algo en Coppel. Ya más adelante eso les estaré mostrando. Pero sí me dijo ahí la chica de Coppel que la semana pasada, creo fue, o antier, o algo así, pues que se les acabó todo lo de otoño y todo lo de Halloween. Y yo creo que entonces hay que estar muy al pendiente. Muy, muy al pendiente en la página. En la página sí pueden encontrar más cosas. En la página sí, sin problema. Sí pueden encontrar existencias. Pero sí, ahora que fui en tienda física, ya casi no había. Muy poquitas cositas. Entonces, pues, como ven, yo casi no, pero sí, chéquenlo en la en tienda en línea o en su Coppel cercano, seguramente sí debe haber todavía cositas, porque de que hay poquitas, pero sí todavía hay. Ay, pero esa calabaza estaba divina, hermosa. Me recordó mucho esa calabaza a un pinito navideño que yo compré hace, ya van a ser 2 años. Igual así. Todo lleno de diamantina y, ay, no, 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 estaba bien bonito. No sé, igual a lo mejor. Me lo compro después, ya lo pido en tienda en línea. A lo mejor en tienda en línea, como les comento, hay más cosas y pues a lo mejor ahí me lo compro. Porque igual yo sé que editando ese video voy a estar así de, ay, me arrepiento no haberme lo traído. Entonces lo más seguro es que eso vaya a pasar. Y entonces vaya a comprar esa calabaza. Y si veo más cositas, pues a lo mejor sí me las voy a comprar. Es que estaba bien bonita, pero también otra de las razones que no me la compré es que dije, pero ¿dónde la pongo?
Entonces imaginé y dije, pues no hay dónde la pueda poner. Y aparte de eso, yo dije, es que ya tengo muchas calabazas, ya dónde lo pongo. No hay dónde ponerlo. Ay, me empiezo a arrepentir de no haberme la traído. Ah, por Dios. Bueno, ahí vemos luego en tienda en línea. Eso no es problema. Todo se puede solucionar. Oigan, pues bueno, yo ya hice mi desayuno. Ya llegó la despensa. Hola, mis hermosos, mis hermosos. Muy buenas tardes, casi noches. Feliz domingo, bendecido día para ustedes, para toda su familia. Guau, 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 también el perrito. Ay, no. Oigan, terminé de grabarles video de la colaboración que tenemos con Shein. Se me cayó una uña. ¿Dónde se me cayó la uña? Se me cayó esta uña. Quiero saber dónde se me cayó, y no tanto porque quiera volverla a pegar, sino porque por los gatitos que luego están ahí. De hecho, me los voy a quitar. Ay. Es que esto de quitar, poner ropa fue todo un show, pero bueno. Terminé de grabárselos hace ratito. Y como también va para... Bueno, primero les grabé cómo se ve puesto. Y ya después les grabé, pues, yo hablando en cámara y mostrándoles la ropa. Porque, si recuerdan, les había platicado que mi vecina le están, le están haciendo cosas de albañilería. Entonces había mucho ruido. Pero muchísimo, muchísimo ruido. Ay, me está doliendo quitármelas. Ah, es que como están más delgaditas estas, duelen un poquito más. Bueno, yo siento, no sé. Entonces, pues estuvieron haciendo como mucho ruido. Y dije, pues por ser domingo no van a estar trabajando. Pero pues no. Pues no, resulta, acontece y sucede que pues sí estuvieron trabajando hoy. No sé hasta qué hora se fueron, porque todavía cuando yo les estaba aquí grabando son ahorita las 6:15, y terminé de grabar hace como media hora más o menos, y cuando yo les estaba grabando probándome la ropa y todo eso, eran como las 4 de la tarde más o menos, y todavía estaban trabajando. Y es que saben que como tienen perritos, pues los perritos escuchan ruido y entonces empiezan a ladrar, entonces se hace como más ruido. Y yo dije, pues por ser domingo, pues no iban a estar, pero no, resulta que sí. Sí estuvieron desde la mañana, desde temprano sí estuvieron. Y yo así de no. Sí, necesitaba hoy igual y podría haberlo grabado mañana, no, porque mañana van a venir a revisar de la electricidad unos contactos del cuarto, bueno, más bien de la oficina del maridín, porque hay creo que un falso contacto ahí. Entonces van a venir mañana. Pues mañana no voy a poderles grabar. O sea, porque quién sabe cuánto tiempo se va a llevar ahí. Porque como son alrededor de 8 contactos que hay ahí, son contactos dobles. Ay, ya me las quité. Son 8 contactos. Es un cuarto súper chiquitito, pero son 8 contactos que hay. Son 2, 4, 6, 8, sí, 8 contactos. Entonces yo dije, pues, para que el señor sepa en dónde está el problema o en qué contacto es en donde está causando ese corto, pues va a tomar seguramente, pues si no todo el día, si la mayor parte del día. Entonces yo dije, no,
Y luego martes no sé. Porque como es la primera vez que nosotros colaboramos con Shane, que no se dice Shane, creo que no se dice Shane, es Shane. Yo siempre le digo Shane, no sé. Pero bueno, ustedes me entienden. Entonces, como es nuestra primera colaboración con ellos, dije, pues a lo mejor tengo que decir como... O sea, cuando es primera vez, sí me toma como más tiempo porque pues es la primera vez. Entonces, en estar mencionando ciertas cosas y demás, entonces, pues sí, sí toma un poquito de tiempo. Pero no, ahorita sí fue fluido. Digo, al final de cuentas, lo que se tiene que mencionar son los códigos de descuento. Bueno, el código de descuento, el código de búsqueda y demás. Entonces, y pues ya mostrar la ropa y todo eso. Entonces, pues eso. Pero sí quería, ya me quité también las pestañas postizas. Pero este fue el maquillaje y pues me quité la pestaña. Entonces, pero sí, todo fue fluido y bien. Solo terminé relativamente rápido. Pero me pongo nerviosa, entonces me empiezo a equivocar y equivocar. No piensen que así como sale el video, como lo ven ya al final, así sale. Realmente no. Hago demasiados cortes porque me equivoco, porque ya pasó el carro. Ustedes lo han visto. Porque ya pasó la camioneta, porque ya pasó la moto, que porque ya pasó el camión, que porque ya pasó el de las tortillas, que pasó el del pan, que pasó el de... ¡Niños! ¡Ay, chamacos! Son los gatitos. ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! Ah, es que es el bomboncito. Está jugando con su papelito. ¡Ay, bombón! Ay, no, no, no. Entonces, pues esa es la cuestión, mis amos, a mis hermosos. Ya ni me acuerdo qué les estaba contando. Lo tenía aquí. Se fue. Bueno, pues no cocinamos, no está la fonda de la señora abierta el día de hoy. Normalmente los domingos, pues a veces pedimos pizza, pedimos tacos, pedimos cosas así y nos ponemos a ver una película. No sé si se escucha, pero, o sea, sí se llega a escuchar, por ejemplo, las personas que pasan. Como está aquí luego la puerta y está luego la calle, entonces las personas que pasan se escucha cuando van hablando. Entonces, normalmente, pues sí, nos ponemos a ver una película, nos ponemos a jugar, ya sea en el Xbox, o sea, juegos de mesa o así. Pero, pues ahorita no sé, creo que el maridín compró un juego nuevo para su computadora. Pero, no, ese juego ya lo tenía desde el año pasado, pero no sé qué cosa compró. Que, pues ahorita está así como un evento de su juego y pues ya me va a mandar a la goma. No es cierto. No, pero sí, ya me había dicho de eso de... O sea que a lo mejor sí jugamos un ratito, pero en el que se me cayó una uña acá. Y no sé, necesito ver dónde cayó la otra. Porque no sé dónde cayó la otra y me preocupa. Bueno, quería platicar un ratito con ustedes. No sé si al ratito las vea o yo creo que hasta... mañana. Pues ya nada más es... bueno, ahorita ya pasé los archivos a la computadora. Tengo que editar ese video, pero igual lo puedo editar mañana. De hecho, yo creo que sí me puedo dedicar a eso mañana. Mañana es lunes. Me dedico a eso mientras el señor está revisando lo de la electricidad. Ya lo tengo listo para subírselos el miércoles. ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción! De verdad, nuestra colaboración con Shin. Ay, estoy enamorada de Shin. Ustedes lo saben. Tengo demasiadas cosas que yo compro de Shin y me fascina. Por ejemplo, esta blusa, que es así. Tengo estas como... Tengo una rosa, una verde, esta negra y una como color hueso, como beigecito. Viene el paquete en 4 piezas. Entonces tengo así, por ejemplo, este es de Shane. Los anillos, los aretes.
Todo yo lo compro en Shein porque se me hace bastante económico, bastante accesible. Entonces, súper bien. Bueno, mis hermosos, voy a subir a descargar los archivos. O sea, ya los pasé a la computadora. Bueno, viendo a la nube. Es que siempre les digo para pasarlo a la computadora, pero los subo a la nube y luego de la nube ya los bajo a la computadora. Entonces ya los voy a descargar en la computadora para que estén ahí listos. Y voy a ver cómo va el pedido y ya se me va a acabar la batería. Bueno, mis hermosos, no sé si hasta aquí voy a terminar el vlog del día de hoy. Me parece que sí, porque ya les había grabado algo anteriormente. Bueno, aquí me despido. Recientemente no había despedido los vlogs, pero aquí los despido. Aquí lo despido, no los despido. Ay, no, ¿qué estoy diciendo? Dios santo. Ay, no, no, no. Aquí despido el vlog. Pero mis hermosos, muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo su cariño, por todos sus mensajitos y comentarios que me dejaron en el video anterior, en el vlogcito donde les platiqué de la colaboración con Shein, y que estoy súper emocionada y súper feliz. Gracias, gracias por todo su cariño, por todo su apoyo y pues gracias a ustedes, pues se puede lograr todo esto. Entonces, mis hermosos, cuídense mucho. Yo los veo y las veo en el próximo vlog. Ay, disculpen. Ya al momento en el que estén viendo este vlog, ya estará pues lo de la colaboración con Shein, el haul de Shein. Entonces, vayan a mi canal principal, CristianYT Oficial, y también en redes sociales, TikTok e Instagram. Ahí también les voy a estar subiendo Reels. Contenido corto de nuestra colaboración con Shein. Cuídense mucho, les mando muchos besitos. Bye.